Muy buenos días, cocinillas, y bienvenidos al canal de cocina. Hoy Coquito y yo os vamos a traer una receta chula chula. ¿Eh? ¿A que sí, Coquito? Lo que vamos a hacer es una receta dulce hoy, que vamos a hacer unas torrijas, e incluso vamos a hacer el pan para torrijas, que en este caso voy a utilizar yo una masa de brioche, ¿vale? Una masa de brioche, pues es un tipo de masa que luego veréis cómo se va a hacer. ¿Vale? La masa de brioche yo lo que voy a hacer va a ser en dos pasos. Primero voy a hacer un prefermento, que es una masa esponjosa o polise en panadería profesional, y luego ya se lo voy a meter a la masa de brioche, ¿vale? Que todo un conjunto ya es la masa. Entonces, para hacer el prefermento o la masa esponjosa, lo que vamos a necesitar va a ser 44 gramos de harina fuerte, ¿vale? Luego vamos a necesitar 80 mililitros de leche, y para el que no tenga medidor, que algunas veces me han escrito y dicen, es que no tengo medidor, ¿cómo lo hago? Pues muy fácil, yo ya lo he puesto en el vaso directa, lo he medido y lo he puesto en el vaso, ¿vale? Un vaso normal, pues por aquí serían los 80 mililitros. Y luego voy a tener aquí levadura liofilizada, ¿vale? Si tenéis levadura normal, también podéis utilizarlo. Yo de levadura liofilizada he puesto 6 gramos, ¿vale? Si es levadura normal, ¿vale? O sea, lo que es levadura fresca, le tenéis que añadir más, ¿vale? El doble o un poquito más del doble de liofilizada. Entonces, lo que voy a hacer, lo voy a juntar esto, lo primero, ¿vale? Y lo tengo que dejar una media hora o 40 minutos para a temperatura ambiente para que haga su reacción. Entonces, ahora, de todas formas, os lo voy a explicar todo bien paso a paso y ya está. Os tendréis, como siempre, lavaros las manos, organizar todo, así que os dejo que lo preparéis y ahora os lo voy a enseñar paso a paso aquí para que lo veáis cómo lo voy haciendo perfectamente. Un saludo. Bueno, cocinillas, ya que os habéis lavado las manos, os habéis organizado todo, lo que vamos a hacer va a ser, como os he dicho, vamos a hacer el prefermento o la masa esponjosa. Entonces, lo que vamos a hacer, esto va a ser muy fácil, mira. Si tuviéramos la levadura fresca, se lo echaríamos directamente aquí, ¿vale? A la leche. ¿Para qué? Para con la mano directamente lo vamos a remover bien para que se disuelva, justo con el líquido, y luego se lo añadiríamos. Como nosotros ya la tenemos liofilizada, pues no hace falta, lo vamos a meter así, ¿vale? Le cogemos esto aquí, le metemos aquí así, y ya lo vamos a ir removiendo hasta que nos quede como una especie de purecito, una masa de crepes, ¿vale? Que esté bien homogéneo, ¿vale? También se puede hacer con la varilla, si queréis, ¿vale? Entonces se va haciendo así, se va removiendo bien, mirad, ¿vale? Entonces, una vez que esté bien homogénea la masa, lo que vamos a hacer, lo vamos a tapar con un film y lo vamos a dejar aquí entre media hora a 40 minutos, ¿vale? Vosotros lo vais a ir viendo. ¿Por qué? Porque en cada casa hace un calor o un frío diferente. Entonces, lo vamos a dejar aquí con el film y cuando ya empiece a tener burbujitas, lo dejamos 5 o 10 minutitos más porque eso ya es que está haciendo la reacción, ¿vale? Y entonces ya está fermentando, ¿vale? Que es, ¿vale? Entonces, mira, lo removemos bien. Y ahora ya lo dejamos reposar una media horita, 40 minutos, ¿vale? Y enseguida volvemos. Un saludo. Bueno, mirad, al final lo he dejado 40 minutos, ¿vale? Y si lo veis, lo voy a destapar ya. También lo podéis dejar cerca de una fuente de calor, que no le dé el calor directamente, ¿vale? Mirad, y ahora si lo leéis, huele ya a fermentación, ¿vale? Como cuando se va a hacer pan y eso, ¿vale? Entonces mirad todas las burbujitas que tiene, eso es que ya está. Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer va a ser, lo voy a hacer directamente en el bol. ¿Por qué? Porque así vamos a manchar menos todo. También se puede hacer en la mesa directamente. Yo lo voy a hacer en el bol y en la mesa, ¿vale? Para que lo veáis. Mirad, primero
lo que voy a hacer, si lo tirarais en la mesa, tamizáis la harina, yo ya la he tamizado, ¿vale? Y la he tamizado aquí en este bol, pero si no la tamizáis en la harina y hacéis como un volcán, y le hacéis esto, ¿vale? Me dejáis un huequito, ¿vale? Y entonces lo que vamos a echar va a ser el azúcar y la sal junto. Y vais a echar también la masa, el fermento, lo vais a añadir aquí también, ¿vale? Y los huevos también, ¿vale? Todo lo que son todos los líquidos y la sal, todo, ¿vale? Mirad, vamos a ir haciendo así, ¿vale? Y le vamos a añadir luego los tres huevos, que yo ya los he, un poquito los he batido, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer así y lo vamos a ir, ¿vale? Bueno, esto también no pasa nada, esto luego no lo vamos a utilizar otra vez, ¿vale? Porque a mí siempre me gusta rebañar bien los bordes para que no, ¿vale? Y lo vamos a ir haciendo así. Lo haríamos perfectamente igual, ¿vale? Si lo hiciéramos en el volcán aquí, lo haríamos con el dedo, ¿vale? Yo lo hago así para no mancharme tanto las manos, que aunque luego la pastelería en verdad se tiene que manchar uno las manos, ¿vale? Y lo vamos a ir removiendo así hasta que se junte todo. Y ahora, cuando quede una masa que lo vais a ver ahora después, seguimos. Bueno, mirad, una vez que ya la tenéis así, que no podáis más, ¿vale? Que no podáis removerla más así bien, pues lo que vamos a hacer ahora, vamos a despegarla de aquí, ¿vale? La despegamos así con la lengua, con ayuda de una lengua. Y la vamos a seguir trabajando aquí, en la mesa, ¿vale? ¿Cómo la podemos trabajar? Se puede trabajar de muchas formas, ¿vale? Yo lo que suelo hacer, primero la voy juntando así, ¿vale? La voy juntando así y ahora ya la voy dando así. Se puede ir dando así y, o así, ¿vale? A mí me gusta hacerlo así. Y vamos a tener que estar así todo el rato hasta que se nos despegue de las manos y de la mesa, ¿vale? Así todo el rato, ¿vale? Entonces seguimos así y no hay que echarle ni más harina ni nada. Va a parecer que está muy líquida y está muy pegajosa, pero luego lo que va a hacer la harina con todos los ingredientes se va a homogenizar, ¿vale? Y va a quedar una masa lisa y fina. De momento vamos a tener que hacer así hasta que se nos pegue de la mesa y de las manos, como os he dicho, ¿vale? Venga, vamos a darle duro. Bueno, mirad, chicos, ya la estoy trabajando y ya cada vez se está pegando menos, ¿lo veis? También con ayuda de una espátula, si no, lo vais cogiendo y vais recogiendo todo de la masa, ¿vale? Entonces, mirad, yo llevo unos 10 minutos dándole, ¿vale? Entonces, habéis visto que cada vez se va despegando menos. Y sin echarle ni harina ni nada, como os he dicho antes, que la masa y todos los ingredientes se tienen que juntar y homogenizar. ¿Habéis visto que ya cada vez se pega menos? Mirad, cada vez se pega menos de cuando hemos empezado, claro. Pues le vamos a seguir dando así un par de minutos más, o unos 10 minutillos, como mucho, ¿vale? Para que la masa quede fina, homogénea y suave, ¿vale? Entonces, pues vamos a seguir dándole un poquito. Bueno, mirad, cocinillas, habéis visto que ya la masa ya está, ¿vale? Mirad, ya no se pega, ¿vale? Entonces la he tenido otros 10-15 minutillos, ¿vale? Y entonces ahora lo que vamos a hacer, le vamos a hacer una bola, ¿vale? ¿Vale? Mirad cómo ha quedado, ¿vale? Lisita, homogénea. Bueno, estos son por las virutillas de estas, ¿vale? Pero vamos, que es homogénea. Y lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a poner en un tupper o en un bol, ¿vale? Y lo vamos a dejar 5 minutillos. ¿Para qué? Para luego echarle la mantequilla. Entonces, cogéis un bol o un tupper o cualquier otra cosa, ¿vale? Como esto, por ejemplo. ¿Habéis visto? Mirad, pero no se pega, ¿eh? Ha quedado bien. Cogéis así, si no, lo hacéis así, ¿vale? Y así, y ya, lo ponemos. Si queréis poner un poquito de harina o aceite para que no se pegue,
Pues le podéis poner, yo a lo mejor le voy a poner un poquito de así. ¿Vale? También lo que podéis hacer es echar un poquito de aceite. ¿Vale? Y si no, mirad, así. Y lo vamos a dejar 5 minutillos tapado para que se relaje la masa. ¿Vale? Y ahora volvemos. ¿Vale? Así. Y ahora volvemos. Bueno, chicos, una vez que estamos de vuelta, lo que he hecho mientras que ha estado esto un poquito reposando, he limpiado todo, lo he recogido bien, ¿vale? Y entonces ya lo destapo y lo que vamos a hacer, lo vamos a despegar de aquí, ¿vale? La masa, ¿vale? La despegamos aquí, habéis visto que no se nos ha quedado casi nada, ¿vale? Esto también se quita así, se pone y listo, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir introduciendo la mantequilla poco a poco, ¿vale? Hay gente que la echa líquida. Yo me gusta echarla en pomada, ¿vale? En dos, tres partes, ¿vale? Entonces ahora se va cogiendo y se va untando bien así, ¿vale? Y mira ya cómo va cogiendo la masa, la mantequilla, ¿vale? Mirad. Esto sí, nos vamos a tener que pringar las manos un poquito, ¿vale? Lo podéis hacer así o con la espátula, ¿vale? Entonces, una vez, poquito a poco, lo vais echando, ¿vale? Y ahora os voy diciendo los siguientes pasos. Y eso, si hay que trabajarla bien o con la mano o con la espátula. Bueno, mirad, ya lo he echado en tres partes, ¿vale? Yo le puedo ir haciendo así, ¿vale? Parece una guarrería, pero al final no es, ¿vale? Se va trabajando bien, bien, así lo podéis hacer así, o así también, ¿vale? Para que vaya cogiendo liga, ¿vale? Y una vez que esté bien ligado, ya seguimos, ¿vale? Esto es un ejemplo para que veáis cómo se trabaja, ¿vale? Así, trabajándolo así, ¿vale? Y ahora seguimos. Bueno, mirad, chicos y cocinillas y chicas. Una vez que se ha amasado bien, hemos hecho así, ¿vale? Así, así, mirad cómo nos queda. ¿Has visto qué masa más buena? Mirad. Mirad, esta pompita que veis, es por la fermentación, ¿vale? Porque con la levadura se come los azúcares de la harina. Y aparte del azúcar que le he metido. Entonces lo que hace es que fermenten y que haga una composición química y suelta dióxido de carbono, ¿vale? Entonces ahora, una vez que tenemos nuestra masa hecha, lo que vamos a hacer, vamos a echar un poquito así de aceite con las manos. Acordaros, mancharos un poquito las manos, que para eso las tenemos. Entonces, por todos los lados también, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer, la vamos a dejar fermentar. Entonces, la masa, mirad qué bien ha quedado, ¿vale? Lisa, súper lisa, ¿vale? Entonces, la hacemos como una bola así, ¿vale? ¿Habéis visto? Mira, esta es la parte. Entonces, lo cerramos y vamos haciendo así, despacito. Mira, yo es que como lo suelo hacer muy rápido, no sé si lo veis. Meto los dedos por debajo y me apoyo en la mano. Entonces, voy haciendo así despacito, ¿vale? Y mirar cacho masa que tenemos. Entonces la ponemos aquí así, ¿vale? Le vamos a poner, mira, la voy a hacer bien porque yo soy muy tiquimiquis y me gusta hacerlo bien las cosas. Entonces, bueno, no bien, sino intentando ser perfecto, aunque la perfección no existe, pero bueno. Entonces le dejamos así un poquito de aceite. También podéis hacerlo con una brocha, el que tenga brocha, y el que no, no, ¿vale? Entonces lo podéis amasar aquí, lo podéis amasar aquí. Yo lo he amasado un poquito aquí, pero bueno, al final digo, lo he amasado aquí. Porque es mejor, y es que has visto, al final manchas. Vale, lo dejamos así. Otra cosa, el que lo haga una máquina, el que tenga una máquina amasadora, lo puede hacer ahí también, ¿vale? Lo mismo, se le echa a todos los ingredientes menos la harina, o sea, perdón, a todos los ingredientes menos la mantequilla, y que se remueva bien hasta que se despegue de las paredes. Una vez que se despega de las paredes, le vas echando poquito a poquito la mantequilla, ¿vale? Y para que se impregne bien, y una vez que se suelta de las paredes, habéis visto que no se pega ni nada. ¿Habéis visto? No se pega, ¿vale? Ya lo metéis aquí. Y, importante, normalmente yo lo tengo toda la noche. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que se haga una fermentación lenta. Entonces, si no lo podéis tener toda la noche o queréis hacerlas cuanto antes mejor, lo podéis dejar cuatro, mínimo 4 horas en el refrigerador.
para que tenga una fermentación así despacito y que esté bien, ¿vale? Entonces, ahora se coge la masa con esto, se pone Zil y se mete en la nevera 4 horitas. Y luego ya continuamos, ¿vale? Un saludo. Bueno, ya lo hemos tenido en unas 4 horas en la nevera, ¿vale? Tapadito con Zil, lo quito. Ya habéis visto que ha aumentado el volumen, ¿vale? Esto lo tiraré a la basura como siempre. Y bueno, también lo que podemos hacer, no va a quedar igual la masa, ¿vale? Del brioche. Pero lo que podemos hacer va a ser hacerlo todo y en vez de dejarlo en la nevera, se puede dejar fuera para fermentar, ¿vale? Lo único, también vale, lo único que la masa no va a quedar tan buena si la dejamos una fermentación lenta, pero que poder se puede hacer. Se puede dejar aquí fuera unas 3, 40 minutos o 50, depende del calor que haya en la cocina, ¿vale? Entonces fermentará y también hará un tipo de fermentación que es más rápida. Está bien, también se puede hacer. Lo único que a mí siempre me gusta dejar las masas, ya que no lo vamos a comer nosotros, y lo vamos a hacer unas masas bien hechas, ¿vale? Entonces, ahora mirad, yo lo que he cogido ha sido un molde, ¿vale? Un molde y le he puesto el papel, ¿vale? También lo que podéis hacer es con un poquito de mantequilla, se da por todos los lados y luego un poquito de harina y lo forráis así. Pero yo prefiero forrarlo con papel, ¿vale? Porque siempre me va a quedar, vamos, a mí me gusta más con papel, pero que también se puede hacer de las dos formas. Forrar el molde con papel o con mantequilla y un poquito de harina. El vídeo lo tenéis de cómo forrar el molde, lo tenéis, ¿vale? En otro vídeo que os he hecho. Entonces, ya dejando todo esto, lo que vamos a hacer ahora, ya una vez que ha reposado, lo que vamos a coger es el molde. Lo hemos forrado y entonces a continuación lo que vamos a hacer lo vamos a despegar de aquí, ¿vale? Lo vamos a quitar, habéis visto, y mirad, hay gente que le echa un poquito, ¿vale? Podemos echar un poquito así, ¿vale? Para que no se nos pegue. Lo vamos a desgasificar, ¿vale? Lo hemos fermentado, ahora lo desgasificamos, ¿vale? Lo aplastamos así un poquito, ¿vale? Y le vamos a dar una forma de rulo. ¿Vale? Siempre con la medida que sea acorde al molde. ¿Vale? Le vamos a dar una forma de rulo. Le vamos a hacer así. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer, una vez que lo tenemos así, siempre con el tamaño del molde. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a coger el molde y lo vamos a poner aquí. ¿Vale? ¿Habéis visto? Justa la medida. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que tenemos que hacer es aplastarlo, ¿vale? La masa siempre en el molde, aplastándolo un poco para que ocupe el rectángulo, ¿vale? Siempre tenemos que tener en cuenta que tiene que quedar un poquito más abajo del medio del molde. ¿Por qué? Porque luego, ya que va a fermentar la masa y va a subir, ¿vale? Entonces lo dejamos así bien, bien, bien. ¿Habéis visto que está bien por todos los lados? ¿Vale? Se aplasta bien así, lo desgasificamos como hemos dicho y vamos a hacer otra doble fermentación. ¿Vale? Entonces, una vez que está así, ahora lo que vamos a hacer va a ser dejarlo fermentar unos 30 minutos en alguna fuente de calor, ¿vale? Que no sea muy fuerte. Por ejemplo, yo lo voy a dejar 30 minutos al lado del radiador, ¿vale? Si tengo aquí el radiador, lo puedo poner aquí o si no, le pongo alguna cosita aquí encima y lo pongo aquí, ¿vale? Para que el calor suba. Y siempre que no sea muy fuerte el calor, ¿vale? Y así lo vamos a dejar unos 30-35 minutos. Y mientras vamos a ir precalentando el horno también, ¿vale? A unos 200 grados. Entonces, ahora nos vemos dentro de 30 minutos. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Lo hemos dejado al final 38-40 minutos, ¿vale? Fermentando. Siempre le pongo yo un trapito, ¿vale? Para que no se vaya el calor y por aquí también tenga calorcito y vaya fermentando por aquí por el centro también. Entonces, ¿cuándo se sabe que está? Lo primero, cuando ha doblado su volumen, ¿vale? Ahora ha doblado su volumen y si lo toques aquí un poquito es suavecita, suavecita y está como no esponjosa, pero que se nota que está muy blandita, ¿vale? Entonces, ya tenemos caliente el horno, que lo hemos precalentado antes a 200 grados. Ahora, he batido un huevo y lo que vamos a hacer con la brochita
Y vamos a dar un poquito así, ¿vale? Mira, le voy a poner aquí también para pegarlo. Ya se queda pegado, ya no nos molesta. Y aquí también voy a hacer lo mismo. Y así no molesta. Entonces, lo voy a pintar bien así, por todos los lados. Siempre despacito y sin apretar. Porque ya no lo queremos desgasificar, ¿vale? No le queremos quitar el aire. Entonces, una vez bien pintadito. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto cómo se ha notado? ¿Vale? Cuando lo he pinchado, que ya baja un poquito. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, ahora esto. Una vez que lo hemos pintado con el huevo, con la brocha, lo vamos a meter en el horno a 200 grados, unos 25 minutos, cosa así. Lo que vamos a ver es que va a fermentar más y que va a subir y por encima va a tener una costrita. Cuando esté así, pasados los 25 minutos, lo vamos a pinchar con un palito o con un cuchillo fino fino y lo sacamos como si fuera un bollo, ¿vale? Porque así es el mejor método de saberlo. Y lo sacas y te lo pones en la mano o aquí, y si está calentito el centro y no está con grumos ni está liquidito, eso es que está, si sale limpio. Pues nada, pues nos vemos ahora en otro ratito. Bueno, mirad, cocinillas, entonces lo he tenido 25 minutos, pero eso ya va a ser dependiendo del horno, porque hay unos hornos que dan más calor, otros menos, pero bueno, ¿vale? Entonces también, ¿cómo lo sabemos? Como os dije yo, la corteza esta está crujentita, tú pinchas aquí y cuando sale, sale limpio, ¿vale? Y le tocas y está calentito, ¿vale? Entonces, a mí se me ha resquebrajado. ¿Por qué? Porque lo he metido en un molde más estrechito y era porque lo he hecho a posta. Porque lo que quería hacer es hacerlo más rectangular y que suba un poquito más para hacerlo la miga un poquito más compacta. Si lo queréis hacer en un molde más grande, perfecto, porque os va a quedar más esponjoso. Pero yo, para hacerlo en el caso de las torrijas, me gusta hacerlo así. ¿Por qué? Porque se infusiona mejor, chupa la leche y aguanta más. No se resquebraja, no se rompen, alfilerlas ni nada, ¿vale? Se pueden trabajar mejor. Luego, también, lo he hecho en esta forma, aparte de hacer la miga un poquito más espesa, porque luego lo voy a recortar, por eso me da igual que se abra, porque como lo voy a recortar por aquí, lo voy a dejar unos rectángulos más o menos así de grandes, y así de gorditos, porque va a quedar mucho más bonito, ¿vale? Si no lo queréis hacer en este molde, y hacerlo en un molde más amplio, o en forma de barra, también sirve, os va a quedar más esponjoso, y no se os abrirá, ni se os romperá, ni nada, ¿vale? Ya que al cocerse se va a expandir de una forma más natural y no se abre. Si se abre, pueden ser por varias causas, ¿vale? Puede que se abra, se quede la miga peor o no quede mejor. Entonces, esto puede ser porque, como os he dicho, que necesita un espacio ancho para subir cómodamente y que esponje. Luego, otra causa puede ser que una vez desgasificado, como lo hicimos la primera vez, lo metemos en el molde y no hemos esperado el tiempo para leudar o fermentar antes de cocer, ¿vale? Lo que os dije, que doble el volumen. Luego, también lo que hay que hacer, hay que respetar el tiempo de fermentación y el espacio para que suba uniformemente. Luego, ya dicho esto, la mayoría de las masas fermentadas o leudadas necesitan algún corte arriba, ¿vale? Que eso es para que al cocerse los gases salgan por algún lado. Y entonces les haces esos cortes, sale mejor el dióxido de carbono y entonces también queda más bonito y más estético, ¿vale? Pero eso es más en el caso de los panes. Para este caso, en los casos de los brioches, no suele necesitarse esos tipos de corte, ya que es una bollería fermentada. ¿Vale? Entonces, dicho esto, ahora os veo. Bueno, cocinillas, entonces ya hemos terminado la receta por ahora, porque luego lo que voy a poner va a ser otro vídeo ya de cómo hacer las torrijas, ¿vale? Para que no sea muy largo este vídeo, ya que hemos hecho una parte que va a ser lo que es el brioche, que ya lo hemos hecho, ¿vale? Entonces, mirad cómo ha quedado ya, ¿vale? Mirad cómo ha quedado el brioche, ¿vale?
que ha quedado bien. Entonces, lo vamos, ya una vez que esto está más templadito, lo vamos a coger, lo vamos a poner aquí, ¿vale? Aquí, lo veis bien. Lo veis bien cómo ha quedado, ¿vale? Entonces ya, lo que vamos a hacer, lo vamos a dejar un poquito templar y que se enfríe. Y luego ya, en el próximo vídeo, os enseñaré más bien dicho, cómo haremos las torrijas, ¿vale? Cómo lo infusionaremos la leche, cómo lo haremos todo paso a paso. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues le deis al like. Y el que se quiera suscribir al canal, se suscribe. Y luego también, como siempre digo, en mi página web y en el canal que tengo de Instagram, podéis ver otros tipos de emplatados, otras elaboraciones, lo que queráis. ¿Vale? Pues nada más. Coquito y yo os damos las gracias por haber aguantado este vídeo, que ha sido un poquillo pesado. O no, depende. Y nada más. Un saludo y que paséis buen día, buena tarde o buena noche, depende de la hora que lo veáis. Un saludo, hasta luego.